Sí, este fin de semana, por alcoholemia, falta de licencia de conducir, falta de seguro, falta de casco. Son todas las motos y algunos autos que hubo el fin de semana también por alcoholemia positivo. ¿Cuántas motos en total? 10 motos en total y 3 autos por alcoholemia positivo. ¿Y la graduación era muy alta? Y sí, todos pasaban de 1.30, 1.70. Ah, hubo uno con 2.35. Bueno, vemos que hay entre las motos algunas que están flamantes, ¿no? Acá hay una. Sí, esas son secuestradas por falta de documentación. En realidad la persona pasó un semáforo en rojo y la dejó abandonada y se fue. Después hizo la denuncia como se le habían robado. No, en realidad la secuestramos nosotros y la persona que iba en la moto bien sabía que la habíamos secuestrado, que la habían secuestrado en el inspector de tránsito. Esa es la Yamaha que se La llama. Yamaha roja, sí. Falta de documentación, falta de licencia de conducir, falta de seguro, falta de chapa patente. Faltaba casco, cruzó el semáforo en rojo. Otras están en otras condiciones, hay algunas con escape libre también. Sí, muchos escape ruidoso, también. Eso es lo único que estoy pidiendo, que por favor los que tengan escape ruidoso que lo saquen porque vamos a empezar a trabajar con las motos paradas que tengan con escape ruidoso, empezar a secuestrarlas todas. ¿Incidentes no hubo en estos casos? Tuvimos uno solo el fin de semana, gracias a Dios. ¿Qué tipo de incidente? No, un choque, una moto con un auto, pero no fue de gravedad, fue lesiones leves. Claro, yo me refiero en realidad al hecho de que, bueno, a veces cuando se va a secuestrar una moto o un auto, se produce allí un momento de tensión, ¿no? Con la gente. No, no, en realidad no, en realidad no, tranquilo, gracias a Dios, ¿no? Porque en realidad la gente tiene que comprender que si está en falta, Sí, tiene claro. que entregar la moto y nada más, está así, después hace los trámites correspondientes y la retira. Bueno, están aquí trayéndolas a este galpón, digamos, que es relativamente nuevo, ¿no? Sí, este galpón se alquiló hace 2 meses y bueno, estamos trasladando todas las motos acá porque es un espacio físico mucho más grande. Para no alquilar dos galpones, alquilamos uno solo, pero bueno, pero en realidad ya está bastante lleno y no sé cómo vamos a hacer. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por estar y lo único que le pido siempre a la gente que colabore con nosotros, que así podemos llegar a mejorar el tránsito entre todos.